Bien, vamos a jugar una partida con Eli de San Petersburgo, segunda edición, con las expansiones de el mercado, los obstáculos y bonos, banquete y las cartas nuevas in Good Company. Veamos algo. El banquete significa que van a salir unas cartas lilas en el transcurso de la partida que dan beneficios especiales que ya lo vamos a ir indicando. Los obstáculos y bonos se colocan de manera estándar. Los bonos en el número 10, en el 50 y en el 70. Aquí significa, en este caso, que cuando alguien pase por el marcador de puntos de victoria 10, va a recibir un peso por cada carta azul que tenga en su área de juego. Cuando pase por acá, cada jugador recibe un punto de victoria por cada carta de aristocracia que tenga, que son de ese tipo. Y cuando pase por acá, recibe un peso más un punto de victoria por cada carta de intercambio que tiene el símbolo de un dedo hacia arriba. Ya. Ahora vamos a elegir la carta de obstáculo que pasa por el número 20. Saca una. Saco una Ya. ahí. Esa. Momento. ¿Qué significa esta? Esta significa que se mira donde dice 20, que hay que tener dos cartas azules ya en el área de juego del jugador para que el marcador de puntos de victoria pueda avanzar. Si el jugador llega aquí y no tiene las dos cartas azules ya bajadas, no puede pasar ni siquiera estancado ahí, lo que te puede hacer perder muchos puntos de victoria. Ahí, para pasar. Después ¿Otra? tenemos la de, sí, para la de 35. Chon, chon. Aleatoriamente salió esta, que significa, hay que fijarse donde dice 35 en este caso, que hay que tener cinco cartas de trabajador distintas para poder pasar más allá de 35, o si no se queda estancado en 35, ¿ok? Estamos listos. Entonces, esa es una de las Parientes. variantes. La otra es el mercado, que esto que está aquí al lado, que se llevan puntos de victoria al final de la fase de mercado que está acá, dependiendo de cómo haya avanzado la ficha de cada jugador en distintos productos que se van a ir obteniendo según las tarjetas que los jugadores vayan comprando. Y lo vamos a explicar en su momento. Ok, entonces tú Para ver los tienes una, jugadores. dos, yo tengo, ya, Tengo tres. tres tú, ya, yo tengo dos. Yo tengo el Yeah. martillo y la construcción, van juntas. Dame estas dos, estos dos iconos para mí. Martillo Martillo y la y construcción de edificio. Ok. yo tengo estas tres. Vale, las cartas se sacan fuera. A la caja. Ok, y empezamos. Yo tengo el martillo, entonces Tú empieza. hay que colocar aquí cuatro cartas al principio del juego. Cuatro. Cada uno empieza con 25 rublos. Aquí está mi dinero. 25. No es público, así que lo voy a Ok, yo guardar. lo dejo público, no tengo problema en que me miren. Entonces, pago 5. Ahí. Pago 5. Pago 7. Este es bueno, ¿por qué? Porque tiene un símbolo de una verdura, de una lechuga, aparentemente. Pago 7. 5, 3, 8, 1 devuelto. Y automáticamente avanzo mi marcador de venta de lechugas en 1. Ah, perdón. Acá, en 1. Vamos a marcar, ahí está. Marcador de lechugas en 1. ¿Ya? Ya. Pago 6. Ok, se acaba la fase verde. Se Sí. paga. Yo recibo 6, tú recibes 6. Ya. Cada uno que se pague. Aquí está mi 6. Listo. Fase de Vuelta. se llena. Ahora, dale. Se llena. 10. A diferencia del juego básico sin el mercado, necesitando mercado, se colocan 10 cartas. Siempre van a haber más posibilidades. Generalmente son cartas que dan dinero, como se indica en la parte inferior izquierda, y en la parte superior derecha indica cuál track del mercado es el que va a avanzar. Ahora lo vamos a ver inmediatamente. Parte tú.
Hay tres tipos de cartas, cuatro realmente. Esta que da, cuesta 4 pesos, da 2 unidades de algo y 1 peso al finalizar esta ronda. Tenemos 1, 2, 3. Luego tenemos esta que vale 5 pesos, es más cara. Da una sola unidad en vez de 2, pero da 2 pesos al final de cada ronda. Hay 1, 2, 3, 4. Y hay otra más. Aparte está esta de 1 peso que avanza 4, pero tienes que pagar el costo, atención. Y ahí vamos a explicarlo. Ya, elige. El costo. Voy a comprar esta. Ya. 4. 4. Y 1. Y avanza en 2. Yo lo voy a avanzar. Tu marcador de tomates. ¿Tomates? Sí. Manzanas. Pensé que eran tomates. Ya. Ok. Mercado de los pollos. Me cuesta 5 pesos. Me da 2 pesos por vuelta. Y avanzo mis pollos en 1. Ok. ¿Te toca? Mercado de trigo. Ojo con ponerse loco con gastar toda la plata. Que en el juego anterior gastaste todo tu dinero y después no tenías plata. Ya. 5 y avanzo 1. Ya. Ojo el entusiasmo. A la mano. ¿Te toca? Paso. Paso. Ya. Se paga. Yo recibo 2 pesos. 3 pesos. Tú recibes 3. 3. Ok. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en el mercado. Aquí a la derecha. Para ver cómo funciona. Si alguien tuviera cartas de este tipo, que valen 1 peso, tendría que pagar 1 peso para poder usarla, o si no, la tienes que devolver y bajar lo que he indicado acá, porque eso tiene que aumentar en 4 los sacos, pero ahora hay que pagar 1 peso y más adelante sale mucho más caro. Entonces se va pagando por columna, o mejor dicho, cada uno que reclame lo que quiera reclamar. Yo tengo el primer lugar acá y el primer lugar acá, por lo tanto tengo 2 puntos de victoria. Me los das allá. 1, 2. Tú tienes un primer lugar acá y un primer lugar acá, tienes 2 puntos de victoria. Y esta fichita que da 1 punto de victoria para el primer lugar y 0 al segundo, se elimina. En caso que empaten en el mismo lugar, en el primer lugar, ambos llevan el máximo. Y el tercer jugador ya no llegaría a nada. Pero en este juego, con 2 jugadores no funciona. La próxima ronda va a dar 2 y 1. ¿Vale? Y esta fichita que están acá es solamente cuando da vuelta al tablero. Llega a más de 10, se le entrega al jugador para que indique que ya superó la barrera. Ok. Ahí. Ahí. Carta especial que salió, esta. Que esta cartita te permite revisar el descarte y quedarte con una de las cartas. Revisar el descarte completo y quedarte con una de las cartas. Ya, yo lo voy a comprar. A ver. No, a la mano. Te toca. A la mano. Nos estamos llenando de manos. Son 3 máximos, ¿cierto? Sí, 3 máximos de la mano. Esta la compro por 1 peso. Ahí está. Me cuesta 1 y al ser reemplazada cuesta 4. Paso. ¿Te toca? Paso. ¿Pasas? Ya, yo también paso. Ok, se acabó la ronda. Voy a comprar esta. 7. Ahora vamos. Siete. 6. La verdad, un menos. Así no se pone. Paso. Paso. Ya. Se paga en esa ronda. Tú tienes 4. 4 pesos. Págate 4 pesos.
Ya, ¿se acabó la fase? Se hace. Partes tú. Alemana. No, te hago esta. 3 pesos. Toca. Pasa. A la mano. ¿Te toca? Pasa. Paso. Fin de fase. Gestión de fin de fase. Aquí no hay nada. Bajan todas. Bajan todas. Todas valen 1 peso menos. Nueva fase. Se cambian los símbolos. Un momento. Ya. Se rellena las columnas que estén vacías. Y empiezas tú. Bueno, es más barata, no da nada, la otra es más cara, pero da una. No es tomate, eso es una manzana. Esta. Ya. Me sale 4 porque tengo 6. ¿Sí? 4. Ok, entonces yo me llevo esta, que me cuesta 7. Pago acá 5, 6, 7 y avanzo la manzana en 1. Ok, te toca. Paso. Paso. Listo, se acaba la ronda. Gestión de fin de ronda, se paga. 3 por 3, 9 tengo yo. Bien, estamos en fase azul. Eli. Esta. 5. Ok. Avanzo. Sí, el saquito en 1. Ok. No puedo bajar libre. 5. Avanzo 3. 4, 5. Avanzo el tomate en 1. Una manzana. Ah, lo que sea. Te toca. Juego, la verdad, escasea más que en el juego básico, porque como se compran los mercados. En la mano, esta. Ya. Así, así. ¿Sí? Esta a la mano. Esta se saca gratis y en el próximo turno mío, dentro de esta misma fase, elijo una carta de un jugador contrario y recibo rublos o punto de historia. Ya. Pasa. ¿Pasas? Ya. Necesito dinero. Entonces, yo voy a jugar la carta esta. Y voy a recibir 3 pesos. Qué bien, ¿eh? No importa. Te toca. Pasa. Vamos a pasar. Ya. Fin de ronda. Fin de ronda, bien. Muy bien, se paga lo que hay que pagar. Yo tengo un punto de victoria. ¿Me lo anotas? Ah, yo también. ¿Me lo anotas? ¿Ya? ¿Cuál es la otra? Gírala. Parte esto. Paso. Paso. Ya, entonces se termina la ronda. Se paga. Tú recibes 4 pesos. Sí. Ok, empieza la ronda de intercambio, mejora, gira. Pero no se rellena. No hay, porque no hay. No hay. Entonces, se acaba la ronda. Ah, no, pero igual podemos comprar y hacer cosas, ¿vale? Parto yo. Sí. Paso, mientras tú decides, ya. ¿Tú? Voy a comprar esta. Ok, 4 pesos. Este lo he comprado antes que pagara.
Pues si lo hubieras comprado en esta fase, te hubiera inmediatamente retornado un peso. Sí, pero es que... Yo paso. ¿Tú? Paso. Todos pasamos. Listo. Se acabó la ronda. Gíralo. Empezamos acá. Se cambian las figuritas. Toma. Ahora. Ya. Estas de aquí abajo se van. Estaban... Me ha costado una menos porque es el mismo nombre. Voy a comprar esta que vale 7. La tengo repetida. Vale 6. Vale 5. 5. Y como tiene un símbolo de interrogación ahí al lado derecho superior, la voy a separar como si fuese una manzana. Ahí. Pago mis 5. Pago 6. Me he devuelto. Y la dejo ahí. Te toca. Voy a comprar esta. 4. 4. Esta me la llevo a la mano. ¿Tú? Paso. Ya, yo paso también. Listo, fin de ronda. Se yo recibo 1, 2, 3, 4 por 3, 12. 5, 10. ¿Tú? 12. 12. 12. ¿Alguien recibe puntos de victoria? No. Ya. Se giran cartas. Ya, se rellena. Vas a empezar tú. Ya. Esta cartita especial, ¿qué significa? Que tú la llevas a tu mano. Tienes que llevarla a tu mano por 0 pesos. Y en una siguiente vuelta, donde te toque de nuevo, la puedes ocupar para... La descartas en ese instante y construyes una carta por la mitad de precio. No te va a dar punto de victoria, si es una carta que da punto de victoria. Ya. Yeah. Sí. Esta. No tienes mano. Ah, es verdad que tengo. No tienes mano. Tengo que tener mano. Entonces. Tienes que subir tu mano primero. Voy a llevar esta. Que sale un peso menos, sale 3. Yo tengo una lechuga, seguro que está ahí. Sale 3. Y voy a pagar 2, porque tengo uno. Solo pago 2. Ya. Ahora esta va a costar 3 para los pescados. Y 3 para el saco. Voy a pagar 3 por los sacos. 3 pesitos. 1, 2, 3. Y aumento los sacos en 3. 1, 2, 3. Tu turno. Voy a pagar 4. Y aumento en 2. Yo voy a pagar de la mano 4 por esta, lechugas. Pago 5, me he vuelto. Y aumento mis lechugas en 2. ¿Te toca? Paso. Tengo frío. Voy a pagar esta de la mano, que es un chip builder. Me cuesta 7, 6, 5, 4. Me cuesta 4 y subo un saco. 4. Un devuelto. Y subo un saquito. Ahí. ¿Toca? Paso. Esta a la mano. ¿Toca? Paso. No. Esta, a la mano. A la mano. Tengo que sacar esta.
¿Te toca? Pasa. Paso. Todos pasamos. Ya, sí. Se pagan acá. Yo recibo 2, 3, 4 pesos. 8. Me he vuelto. 6, 7, 8. Tú estás recibiendo mucho dinero, ¿ah? ¿Eh? En todas las fases. Muy bien. Ok, ahora hay que. La mantención. Costo de mantención. No, no se gira todavía. No, no gires. Costo de mantención para poder pagar el mercado. Yo tengo que pagar. Por este tengo que pagar 4 y por este tengo que pagar. Perdón, 3, 3. Esta la devuelvo y bajo 4. 1, 2, 3, 4 saquitos. Entonces, este los saquitos los devolví y se va acá. Y esta de los pescados. De los pescados. Tendría que pagar 3. Me quedé con 5 pesos. No los voy a pagar. Entonces, los pescados los devuelvo. Fuera. Bajo 4. 1, 2, 3. Ahí quedó. 4. ¿Tú? Yo tengo que pagar pollo. 3. Por los pollos. Pagar 3, ¿sí? Y te los quedas. Listo. Entonces se puntúa acá. Tú quieres la jugada de inicio en esta fase. Recibes 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos. No, estaba en 7 ya. A ver, ya. Cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ¿vale? Yo recibo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estoy en 27, no, estoy en 12 al 22. ¿Tengo 2? Sí. Paso. Ya, fíjense. Entonces ahora pasa a la siguiente fase. Gira. Compro esta, me cuesta 2 pesos. Me permite tener 4 cartas en la mano. Ok. Te toca. Voy a comprar esta. Si te cuesta 7. Ya tengo mis dos cartas. Paso. Pasa. Ya, se puntúa. Yo tengo un punto de victoria. Por favor, ahí. Tú. Tengo 3. 3. 1, 2, 3. Ya. Muy bien. Sí, me salvé. Lo salvaste, te salvaste. Ya. Chan. Ok, se agregan 2. Parte tú. ¿Esta? Ya. 6, 5, 4. Ya. A la mano. Tengo posibilidad de 4. ¿Te toca? Paso. Paso. Ya, te toca. Paso. Ya. Te paga. Yo no recibo nada. ¿Tú? 6, 7, 8. Mira. ¿Y punto de victoria? Nada. 7 y 8. No. Ya, no. Se gira. Mira, 2. Partes tú. ¿Sí? Esta da. En la siguiente ronda que la ocupes, tienes que tener en mano 5 pesos. Ay, no tengo. Y esa otra multiplica por 2 los puntos de victoria y los y las plata que tengas de una carta que tenga puntos y las dos cosas tengas. A ver, espérame. Tener en mano. Voy a bajar una. Uh-huh. Esta. 6. Ya. Paso. Te toca. ¿Qué significaba esta? Que saca 5 pesos. La próxima vez que la juegues. 5 pesos. Tienes que sacarla a la mano. Ya. Sí, paso. Te toca. Paso. Ya, se acaba. Se acaba la ronda. Estas se van. Estas se van al descarte. Estas otras bajan. Pásenme las fichitas. No,
Yo voy a sacar esta, que me cuesta 3. Pago 5, lo devuelto. Te toca a ti. Paso. Pago esta, que me cuesta 2. Te toca. Paso. Ya, paso. Ahora voy a usar esta. No, pues tú pasaste. Pero... si tú pasaste y yo pasé, ambos pasamos. Ah, es verdad. Dices, era antes. Sí. Ya. Se pagan las cafés. Esto, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 3, 21. 12. 10. 21. Ya. Voy a gastar tarjeta especial, que me da la mitad de precio. Voy a construir esta. Ah, bueno, se paga la mitad, bueno. Estas serían 7. Pagaría 7. Menos 1, 6. Porque vale 1. Tendría que pagar 6. Ya. Así tendría que hacerse. 6. Pago 6. 5, 6. Y se le pone la fichita. Significa que no voy a llevar los puntos de victoria en esta ronda. Te toca. Ya. ¿Compro esta? 4. Y avanzo 2. Ya. Compro estas gallinas por 3. Por 3. Y subo en 3. 1, 2, 3, estamos empatando. ¿Ya? ¿Toca? Voy a comprar esta. ¿Ya? Sale 7. ¿Ya? Me sale 7, me sale 6. Muy bien. Esta me sale 11. 10, 11. ¿Te toca? Ah, voy a usar este. Y saco 5, ¿cierto? Sí. A la mano. 4. Esta. Me sale 4, me sale 3. Y avanzo 1. Ya. 3, y avanzo un repollo. Una lechuga. Ya. Esta la asigno a esta, que me va a dar. Tiene que ser una carta que tenga dinero y punto de victoria. Ahí la tiene. Y por una vez me va a dar el doble. En este caso no das nada. Es así. Ya, te toca. Paso, se paga. Yo tengo 1, 2, 3, 4 pesos. 3, 4. 9. 9, mucho, ¿no? Sí. Ya. ¿Alguien tiene que mantener costos de cartas? Esta, pero sí. No voy a mantener. Vuelvo. Se devuelve ya, volverá. ¿Es qué cosa? Gallinas. Sí. 1, 2, 3, 4. ¿Alguno otro costo de mantención? Yo no tengo costo de mantención. Ya, por lo tanto se pagan. Yo reclamo. Estamos en la tercera, ¿cierto? Sí. No, esa no. Hay que sacarla. Era la anterior, ¿cierto? Sí. Sí. 4. 8. 9, 10, 11, 12. 12. 13, 12, 15, 16. Momento. 16 tengo. Está terrible. ¿Viste la tontera que pasó aquí? 4, por 1, por 2, por 3, por 4, guardo 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta ahí no llego, porque tengo que tener 5 cartas verdes distintas, con distinto nombre. Tú tienes 2, más 4, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy mal, yo lo hice mal. Yo lo hice mal. Pero igual no vas a poder avanzar los puntos de victoria que te iban a asignar. No, no tenías puntos de victoria. Te salvaste, te salvaste. Sí. Yo perdí puntos ahí. Perdí como 3. Bueno. No, perdí como 3. No fueron tantos al final. Ya. Cambio, cambio fase. Ya, se rellena. Ya. Esa carta observatorio es la que te permite mirar cualquier lado de arriba y comprarla, dejarla, hacer todo. Tu turno. Voy a comprar esta. Que me sale 3. Me sale 3. Ya, esta me sale 5, me sale 4. 4, ahí va. Y aumenta una gallina. Te toca. Ay, yo aumentaba un pez. Ya. Esta puedo mirar cualquiera y comprar. Sí, pero tengo que comprar primero. 7. Me toca. Me toca. ¿Y tengo que mirar el tiro o puedo no, mirar? No, pues entonces, ahí se acabó tu turno ya. Ya, paso. Te toca. Ahora puedes usar la tarjeta de observatorio. Pero tienes que dar vuelta, porque no te da el punto de vista que tiene al lado. Ya. Miras una y haces lo que quieras con la tarjeta. La compras, la reservas o la devuelves. Te la compro. Ya. Ya. Paso. Te toca. Pasa. Ya, perfecto. Se paga la azul, ¿eh? Yo tengo un punto de victoria. ¿No puedes avanzar? No puedo avanzar. Yo sí. Yo sé, ahora puedo avanzar porque tengo las 4. Sí. 2, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo? ¿Las 4? Sí, distintas. Son 5. Ah. Son 5 distintas. Son 5 distintas. No, perdí. Perdiste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos de victoria, te dije. Ya, no recibí ni un punto de victoria. Yo perdí uno nada más. Cambio de fase. Ya. Ya, se rellena. Y había elegido esta solo para eso, para sacarla de ahí. ¿Qué más? Black Market. Black Market. Esto me permite revisar una vez el depositario de cartas ya utilizadas con anterioridad. A la mano. ¿Te toca? Pasa. La cubo. Voy a revisar esta. ¿Te toca? Pasa. Voy a usar el monito que me da plata. Me da 5. Te toca. Esta. Ya. Me sale 3. ¿Sí? ¿3? No. No me alcanza. Paso. Voy a construir esta. Me sale 4 pesos. Ya, te toca. Pasa. Voy a...
Ya diste la mano, te toca. Paso. Paso, ya. Se pagan las rojas. Tú recibes. Yo recibo el doble aquí. Por una vez recibo 8, 9, 12 pesos. Yo 11. 12. 10. 11. 12. Ok. Ya. Cambio fase. Te agregan 2. Parto yo. Ya embarré. Ya. Esta. Voy a reemplazar a esta. Por un peso. Siempre el mínimo de un peso. Ahí está. Pago un peso. Ahí está. Te toca. Voy a bajar esta. Ya. Me sale 8. 6 me sale. Ya. Paso. Esta es la mano. Ya. Paso. Paso. Ya, todos pasamos. Listo. Estas se van. Estas bajan. Cambio las figuritas. Hay que fijarse los nombres para saber si son distintas o no. A las que ya tienes. Esta la compro por 6. Cinco, seis. Esta la compro por 2. Ya. Este que vale 7, 6, 5, 4, 3. Por 3 y un pez. Voy a subir el pez. Y por 3. 1, 2, 3. ¿Se toca? Esta. Por 3. Ya. 3, 4, 5. Esta, 4 por 3. Pago 5, 2 devuelto. ¿Te toca? Paso. Paso. Se paga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30. Yo 21. 10, 20, 30. Y ese era para mirar acá, ¿cierto? Ese era para sacar una Daisy. Vaya. Bueno, entonces me toca a mí. Ah, no, ¿quién le toca? No, ¿a mí? A ti, ya, perfecto. No hay drama. Me comparto de las manzanitas. Me cuesta 5. Y aumento la manzana en 1. Te toca. ¿Voy a usar este? Momento. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ahora? No, no, sí, ok, no, déjala fuera. Después lo revisa. Y sacas uno. ¿Ya? Cinco. A la mano. No. Eso va siempre a la mano. Ah, aquí estamos con esto, cambió. Voy a comprar esta en 8. 10, 2 de vuelto. Voy a usar esta. ¿Ya? Chaco, sí. Paso. Te toca. Paso. ¿Ya? Se paga, un momento. Se paga la plata. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesos. 9. 6 pesos. ¿Alguien tiene que mantener costos de alguna tarjeta de uno? No. Se premia entonces. Acá. Yo recibo 5, 10, 15, 20, 22, 23. Recibo 23 puntos. ¿Yo no puedo avanzar?
23, 35, 45, 55, 56, 57. Te dije, yo no puedo avanzar. Te dije, no puedes avanzar. Pero si ahí no había cartas. Te dije. Tú puedes avanzar hasta el 35. Un puntito. Te dije. Lograré, no sé en qué minuto, no, sí. Revíselo por favor, señores televidentes. Dije que tiene que preocuparse de esas cositas. Porque no puede perder el juego con esa cuestión. Ya. Ahí te saqué toda la ventaja que me habías podido sacar. Así se pierde el juego. Vale, bien, listo. Ya. Ahí. Tan, tan, tan. Y ahora vas a perder todos los puntos de los azules. Esta tarjeta especial significa que tú la tienes en tu mano y después la descartas junto con otra de tu mano. ¿Y para qué? Bueno, porque al final del juego son 5 puntos en contra por cada tarjeta. Entonces con esta te descartas de una de ellas. Junto con, pero tienes que llevarla a tu mano antes. Ya, entonces en esta fase partes tú. No, partes tú. No. Estamos en fase. Ah, perdón, estamos en fase de construcción. Sí. Parto yo. Qué terrible. Qué terrible esta cuestión, ¿ah? Esta cuestión está muy. Encuentro que está muy terrible para ti. Sí. Ya, vamos a al tiro dispararnos. Con esta, que me cuesta 17, me cuesta 16. No. Y yo sumaré y tú no sumarás nada. 16. 15, 16. Ok, un library. ¿Te toca? Aquí lo que te está matando es esa pasadita ahí. Que tratándose de 35 puntos donde está la tarjeta, se requieren 5 cartas distintas, con nombres distintos de los trabajadores. Paso. Ok. Estamos en fase de esta. Mira. Voy a revisar. Depson está. Tengo, por una vez pierdo el punto de victoria, pero tengo derecho a revisar el descarte. Estamos en fase. Pensar que voy a perder tantos puntos. Me quedé con el mono. El tanque. A la mano. Te toca. Pasa. Voy a usar el monito. Para hacer 5 pesos. Te toca. Pasa. Compro este. Por 13. 13. 10, 11, 12, 13. ¿Te toca? A la mano. Paso. Pase. Listo. Se pagan los azules. Yo recibo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 puntos. 57. 67, 68. 5, 68. ¿Tú? Nada. Nada. No importa. Momento, ¿plata? ¿Alguien recibe plata? No. No. ¿Tú? No. No. Ya. Gíralo, gíralo. Te dije que eso era catastrófico. Lo dije. Ay, ¿cómo? No me hicieron caso. Ibas re bien. Sí. Aunque me estaba acercando, sí, ya. Me estaba acercando y al final iba a retomar, pero. Ya, aquí parto yo. Partes tú. Plata vas a tener. Pero no sé si podrás recuperarte de todo lo que te llevo. ¿Esta? De ventaja. 7, 6, 5, 4. No tengo. Cuatro. Ya. Esta a la mano. Te toca. Ya. Esta de uno a la mano.
toca. Paso. Paso. Ok, paso. Todos pasamos. Entonces se pagan las rojas. Yo recibo 9 pesos. 16 pesos. 5. 16 pesos. Sí. Suerte que no tiene limitación de pesos, porque si no, imagínate. Pero ha sido terrible. Ya. ¿Y puntos? Ninguno. Ya. Nadie recibe puntos por esa vuelta. Ya, bajita. Empiezas tú. Obviamente está. Ya. Por fin tengo lo. Es que repasar, es para reemplazar otra. Ah, ya. De cuero. Va a quedar con la misma cantidad de distintas. No las puedo llevar en la mano. No. Va a quedar las mismas. Sí. Vale. Entonces voy a comprar. Ay. Esta. Ya. Esta a la mano. Esta la bajo. ¿Ya? 14. ¿No es de reemplazo? No. Ya. Bajo esta por un peso. ¿Toca? Esta la llevo a la mano. Ya. Paso. Paso. Ya, se acaba. Estas se eliminan. Ya. Partes tú. Las tienes todas. ¿Por qué me pasa esto? Tengo rabia. Porque no tengo que ocupar ese tiempo, que son 5 distintas. Son 5 distintas. Pero espera, a ver. Esa la tengo. No, pero esta la tienes que sacar esa. Po. Sácala. Po. Espérate, po. ¿Por qué? Porque la que tienes que reemplazar ahora, esa que tienes allá. Sí, es distinta. Es distinta, no, porque es otro nombre. Po. Tienes que. Eso. Pagas menos sería ahí. Sería 5. Eso, punto. Uh-huh. Me toca. ¿Viste que estás razonando mal? Tienes toda la razón. Toda la razón, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, esta me cuesta 4. Me cuesta 3. Me cuesta 2. Un momento. Pago 3 y me devuelto. Te toca. ¿Y esta pago la diferencia nomás? La diferencia, sí. Ah, entonces serían 4. Sí. Este la entrego. Al descarte. Paga los 4. Esta me cuesta 3, me cuesta 2, me cuesta 1. Un momento. Me toca. Esta me cuesta 1. No, ¿cómo que uno? No, di cuánto vale originalmente. Vale 5. 5 menos. Ah, me cuesta 1, 4, 3. Me cuesta 3. Esta me cuesta 5 y se descuentan según las que tenga. Menos una, 4. Así se hace, 4. Pago 5, 1 de vuelto. Te toca. A la mano. A la mano, ya. Paso.
paso. Ya, yo tengo. Vamos por parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 por 3. 12. 14 por 3. 3 por 4, 12, 3 por 1. 42. 10, 20, 30, 41, 42. Yo 27. 27. Porque tú sacas mucha plata con tus aristócratas. Ya. Pasamos a la fase de... ¿Y punto de victoria? Uno. Dos. Tengo dos. Ah, por fin. Una, dos. A ver. Tenía dos. A ver, un momento. Déjame ver cuántos tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco distintos. Ya. 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 Gira. Parto yo. Compro este tomate de 4. Tomate de 4. Me cuesta 4. Pago 10. 6 de vuelto. Te toca. Voy a bajar esta 15. Ya. Tomate. A la mano. Voy a comprar esta. 4. Ya. Te da. 4. Un pollo. 6. Compro esta que me da. Me cuesta 4. Ah, y avanzaba aquí, subía. 4, 6, 2 de vuelto. Un pollo. Subo dos. Yo, ¿cuál fue la que compré? Los tomates. Y también ahí subí. Esta fue la última que compré. Subí. Necesito subir dos. Uno, dos. Ya. ¿O no? ¿Sí? Sí. Te toca. Voy a comprar esta. Me sale 4. ¿Son pollitos? Sí, pollo. Ya. 4. ¿Y avanza? 2. ¿Dos? Uno. ¿Dónde dos? ¿Dónde dice dos? Uno. Ah, uno. Uno. Vuelvo. Uno. Compro esta peces. Me cuesta 5. Pago 10. 5 de vuelto y avanzo. 1. ¿Te toca? Compro esta, me sale 3. ¿Qué son? Pollos. Pollos. Subo 2. 1, 2. Compro este pollos. No sé si lo tengo repetida. No. Me cuesta 4. Pago los 4. Y avanzo 2. ¿Te toca? ¿Pasas? Paso. Voy a comprar esta, el reemplazo de esta, de 8 a 17. 8, 9, 10. Más 7, 8, 9, pago 9 pesos. Ahí están, uno de vuelto. ¿Te toca? Paso. Esta a la mano, para descartarse de una. ¿Te toca? Paso. Me descarto de las manzanas y de la misma. ¿Te toca? Paso. Ese último, esa última sacada de manzana fue para que no te la lleves tú nomás. Por eso la saqué, y pensando que la iba a sacar con eso. La maldad. Paso.
Ya, todos pasamos. Entonces, se paga. Yo recibo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pesos. 11, 12, 13, 14. ¿Costo de mantención? No tengo costo de mantención. ¿Tú tienes costo de mantención? 14 pesos. Ya, ok. Yo tengo 6 por 1, 2, 3, 4, 5. 6 por 5, 30 puntos. 30 puntos. 68. 78. 88. 98. 98. Tengo frío. Tú tienes 3 por 1, 2, 3, 4. 3 por 4, 12. Más 6, 18. 18. 37. 47 más 8. 47. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, y al pasar por acá. Nos daba un. Nos daba un punto. Por tarjeta. Por tarjeta. Yo tengo. Yo tenía. Dos. Dos en ese momento, creo yo. Ya. Dos puntos más. Uno, y tú tienes yo ahora. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 56, 65. Algo es algo. No fue. No, y al pasar por acá también. Nos da. Y lo pasé recién, yo daba un punto. Un punto y un peso por cada carta de intercambio. ¿Y cartas de intercambio tengo? Ah, pero esta la. ¿Cuándo las pasé? Esta la compré ahora. No tenía ninguna, parece yo. A ver, carta de intercambio de, o de mejora. Tengo que todo este puntaje, lo último lo recibí con cuál, con... Ah, lo recibí con esto, sí, la tenía comprada ya. Por lo tanto, aquí recibo un peso y un punto. Un peso, yo tengo cuatro. Un peso y un punto. ¿Pero tú no has pasado todavía? No, pero para saber, tengo cuatro. Tienes cuatro, ya, vale. Ya, ahora... Ok. ¿Se termina esta? Sí. Sí. Y empezamos con esta. Ok. No, ya no me alcanza nadie este juego, no. No importa. Pero tú has jugado bastante bien en todo caso en esta oportunidad. Salvo ese error que te lo dije que no lo ibas a cometer y lo cometiste. De no preocuparte a tiempo de... Ya. Entonces, partes tú. Queda una vuelta más, porque la próxima vuelta se van a acabar las azules. Entonces, 12. Voy a usar mi DepthStore para revisar acá. ¿Y en cada vuelta lo puedes usar? Sí. ¿Y está igual entonces? ¿Cuál? Sí, en cada vuelta. No sabía. En cada vuelta, así es la ventaja. Ya. Pero pierdes el punto de historia que tiene. Ahí si no lo uso no lo pierdo, entonces no lo voy a usar esta vez. Ya, voy a construir. Este por 12. 10, 11, 12. ¿Te toca? Esta. Recibo un peso por cada tarjeta roja. Uh-huh. Esta la construyo, me cuesta 10. Te toca. Esta la llevo en la mano.
Estamos en azules. Paso. Pase. Ya, se apagan las azules. Tengo 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14 puntos. 14 más 1, 15. 15. Tengo 15 puntos acá. Uh-huh. Y esta me da un punto por cada roja. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 puntos. 24, 25 puntos, no contesta. 25 puntos. Sí. Estás aquí en 65. 75, 85, 90. Y acá me tiene que dar cuatro. ¿Cuántas cartas tienes? Tengo de estas. ¿Intercambio de mejora? Tengo cuatro, ¿te acuerdas que le di? Una. ¿Ya? Una. Dos. Dos. Por acá había otra. Dos. No, tiene que ser una de las verdes. Dos. Esa. Tres. Y sé que tenía otra. Ahí está. Cuatro. Ya. Cuatro puntos y cuatro pesos. Sí. Paquete de cuatro pesos. Los cuatro puntos. 94. Y aparte de eso, ¿qué cosa? Recibo acá un peso por roja. Cada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Oye, lo acercaste demasiado peligrosamente. Ay. Ya. Vamos, que se puede. Cambio, ya. Démosle curso. 100. 100. Ya. Esta me sale por 4. Pago los 4. 5, 1 de vuelta. Te toca. Esta tengo que reemplazar la blue. Sí, reemplazar una. Me sale 8. Voy a reemplazar por esta. Me sí. saldría un peso. Sí. Este me cuesta 4 y aquí me cuesta 3. ¿Está? ¿Te toca? Voy a comprar esta. 8. 7, 6, 5, 4. Me sale 4. Ya. Vamos a hacer un paneo. ¿Cómo va la construcción de edificios y de cartas? Aquí mucha plata recibo yo acá. Mercado más o menos. Estoy muy bien en el mercado. Llevo ganando casi en todo. La élite tiene mucho aristócrata. Los edificios le dan muchos puntos. Harta plata con mercado y no tanto con los trabajadores. Bueno, una cosa por la otra. Ya, entonces me toca, ¿cierto? Estamos en etapa roja, aristócrata. Creo que me está gustando más este juego. Sí, no, sí, interesante. A la mano. Había sacado mi 10. Había sacado mi 10 y la había vuelto a colocar ya, acá. A la mano. La tengo, pero la puedo reemplazar, pues es lo bueno. Aquí hay que ser diferentes aquí. Uh-huh. Ya. ¿Estamos? Paso. Paso también, listo, se paga. Yo tengo 4, 5, 6, 11, 10. 14. 17 pesos y nada más. 17 pesos. Y ningún punto. 17 pesos y ningún punto. 14 y yo 5 puntos. 5 puntos. Mira. Acá. 1, 2, 3, 4, 5. Te acercas, pero muy peligrosamente. Vamos, que se puede. Ya, esas cositas no se cuentan para la segunda vuelta. Solamente la primera vuelta porque la puntuación original. Ya, te acabo la ronda. Gírala. Parto yo.
Esta me cuesta 12. Y reemplazo esta, que valía 10. La tengo repetida. Me cuesta 2 pesitos. Ahí está. Te toca. Esta, 6. Ah, tengo que reemplazarla. Sí, pues la de 7. Ahí lo tienes repetido montones. Sí. Esta. Me sale 1 peso porque no puedo pagar. Sí, 1 peso mínimo. Esta a la mano. Te toca. Esta. 6, okay. 5. Esta a la mano. Te toca. Mira mi mano. Paso. No, no está muy bien preparada para la última ronda. A ver, ya. Espérame. ¿Algo más? Paso. Esta la compro por 1 pesito. Te toca. Paso. Esta la compro por 1 pesito. Con eso me vas a ganar. Lo voy a comprar ahí. Me doble en 4. ¿Te toca? ¿Pasas? Sí. Yo paso también, listo. Se acabó la ronda. Se acabó la ronda, empezamos. Una. Bien, última ronda, porque ya no quedan cartas ni verdes ni azules. Se juega completa parte yo. Entonces, aquí tengo esta, que vale 7. 6, 5, 4, 3, 2. Me cuesta 2 y aumento una gallina. Me cuesta 2. Pago 3. Me vuelto. Y aumento una gallinita ciega. Ahí está. Te toca. ¿Esta cuenta todos? Sí, para todos los efectos. Para ser reemplazada. Y encima le puedes poner una ficha de las que están quedando ahí para... Esa me saldría 1. ¿Ah? ¿Me saldría 1? No. Esa vale 8 pesos. Vale 8 pesos. Esa vale 8 pesos. Esta, 3, 1 peso. Vale. Pero no me escuchaste tú que te dije. Bueno. Me toca. Cuesta 8 pesos. Lo pago. Pero la ventaja está en que va con el simbolito. 8. 2. Y le coloco cualquier símbolo que esté sobrando acá. Esta, la carta tiene un símbolo de interrogación, una interrogación ahí. Entonces... elijo cualquiera de los símbolos que están acá. ¿Y cuánto aumenta? 1. Entonces voy a aumentar. Esta es la lechuga. Voy a hacer una lechuga. Y aumento en 1 la lechuga. Ahí está. Te toca. Este. Vale 6. 6, 5, 4, 3, 2. Esta, 3, 2, 1, 1, 1. Cuesta 1. Ahí va. Esta. 4, pago 2. 2. Esta cuesta 5, 4, 3. Está en la mano, pago 3. Te toca. Paso. Ya. Yo también paso. Se paga. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 por 3, 3 por 8, 24. 3 por 1, 3, 4, 5, 54. 54. 13, 39. 10, 20, 30, 40.
53, 54. 39. 54, muy bien. ¿Punto de victoria? 2. ¿Ya? Vale, se rellena. Cambio eso, gira, muy bien. Partes tú. ¿Estaban esos dos? ¿Uno? Tres. Tres. Ya está. ¿Ya? Vale tres. Vamos a tus tres. Uno, dos, tres. Ok. El saco me cuesta 4, me cuesta 3, pago los 3, yo avanzo 2, 1, 2, te toca. Avanzo 1. Ya. Estaba calculada esa jugada, así que. Paga tus. Ahí lo pegué y avanzo. ¿Dónde estoy? Pescado. La lechuga me cuesta 5. Y avanzo 1. Cuesta 5. Pago 10, 5 de vuelta. Avanzo 1. Te toca. Ahí está. Avanzo 1. Estás atrás igual. Pago esta, me cuesta 10. ¿Te toca? Compro esta, 16. ¿Ya? Compro esta que es de reemplazo. 18, reemplazo esta que me vale por 4. 18 vale 17. Y tengo 4. Me sale por 9. 9, ahí está, 1 de vuelta. Compro esta que me sale 16. Paso. Pasa. Ya, se paga. Mercado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pesos. 18 pesos. 14 pesos. 18. Alguien tiene que mantener costo de mantención, 18. Pagar costo de mantención. Yo no tengo costo de mantención. 18. ¿Tú tienes costo de mantención? No. ¿Por alguna de esas de 4? No. Ya, entonces yo te recibo, toma el valor. Este siempre se mantiene, a pesar de que haya más rondas, siempre son 6 por 1, 2, 3, 6 por 4, 24, más 3. 27 puntos tengo yo. Súmalo, espérate, 27. 15. 15.
Súmale 30, 15, 25, 35, 45, menos 3, 42. Ya. Tú tienes 3 por 1, 2, 3, 4, por 3, 12 más 6, 18. Lo mismo dicho, a las 19, a las 19. A las 19, ahí me alejé de nuevo. Pero te vas a acercar ahora con las azules. Estamos en fase de azules. Vamos, que se puede. Vamos, que fase de azules. Ya, rellénalo, por favor. Ya. Ahí empiezo yo. Parto yo. Parto yo. La verdad. Ya, voy a comprar esta por 19. Uno devuelto. Te toca. Ah, espérate. No le voy a comprar nada. Yo lo decidí. No le voy a comprar nada. No, momento. Usted no ha hecho nada todavía, así que... 19. Espérate. Dame 20. Te doy uno de vuelta. Quedamos un segundo. Esta es la última ronda. Voy a mirar el mazo de descartes. Ya. Esta. Lo voy a comprar por 9. Uno de vuelta. Me llevo esta en la mano. Ya. A ver, espera. No, esta la compro. ¿Ya? Sí. 14. Paso. Ya, se pagan las... Estamos en las azules, ¿cierto? Sí. Yo tengo 5, 6, 7, 11. 11 más 7, 18 puntos. 18. 42, 52, 62, 60. 32. A los 60. Voy aquí 32. 32, 33, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41. ¿41? A ver cómo hacer tanto. Sí, a ver. Cuenta. Acá tengo de 5. Sí, estamos de acuerdo. 1, 2, 3, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23. 24. Más 4, 28. 32. 32. 33. 30, 30, no, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 41. 41. Entonces tiene 20 más 41 serían 61, 60. No. 60, espera. 60 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pesos. 9 pesos. Esto está muy peleado, señores. Sí, mire. Es que los azules te dieron muchos, 42 puntos. Y los míos azules te dieron muy poco. Ya. Momento. Momento, Elena. Posibilidad de comprar. Me tengo posibilidad de comprar. Aquí te lanza. ¿Plata? Ah, yo no me he pagado la plata. Yo tengo 4, 7 pesos ahí. Ah, tengo. Cinco, ah, no, ahí no. 5, 6, 7 pesos. Para mí es básico eso, 7 pesos. 7 pesos. Vale. Ya, veamos. ¿Cuánto necesito para la siguiente ronda? Necesito 14, reservar 14. Necesito reservar 14 para la siguiente ronda. Ya, vamos a comprar puntos de victoria. Con mi pub compro. Sabía que con eso me voy a... 10, 20. Compro 10 puntos de victoria. Me voy a ganar el juego. 10 puntos de victoria. Ok, mis dos pubs. Listo, ahora sí, pasamos a la siguiente ronda. Kira. Aquí parto yo, ¿cierto? Sí. Pero tú estás recibiendo puntos, ya, ok. Partes tú. Este 7. 7. 7, 6, 5. 5. Ya. Voy a reemplazar esta de 10 por esta que es 24. Pago 14. Pago 2. Paso.
Listo. Se paga la roja. Yo recibo 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 recibo. 16. Yo 19. Me va a faltar. 19, ahí tengo 20 y devuelvo 1. Y puntos de victoria, yo recibo 6, 7, 8. Ah, yo me gané. 78. ¿Tú cuántos puntos de victoria recibes? 5, 6. Tú tenías las distintas, mira, tú tenías 8 distintas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, te faltaban 2, 2 nomás. Sí, tú me decías que me sacarla. Una en la mano y después la comprarla, otra. La eventualmente, comprarla, con la plata que ibas a recibir ahí. Pero es que tengo que bajar esta, que es mucho. No me alcanza. Por eso estoy. Te había entendido eso. Si lógico, porque mucho. Tú con la plata que recibes la puedes comprar al final, aunque esa ya no te pague, porque la construye en esta época, las rojas no te van a dar nada. Pero sí te van a dar la diferencia para tener paridad. Pero si no bajo esta. Pero lógico, son 5 puntos en contra. Pero hay que ver la diferencia. Entre 8 son 36 puntos. Y 10, 55, ¿son cuántos puntos de diferencia? Son 14 puntos de diferencia. Ahí se recuperaban los. 14 puntos de diferencia. Tú te viste trasjugado por tener 10 distintas. O 9 distintas, no sé. 10 distintas. Y bueno, listo. Tampoco me alcanzaba. Sí, listo, pero última ronda. Ya, ahí. Listo, de vuelta. Partes tú. Ahí tienes para reemplazar una eventualmente. ¿Esta no la tengo? No. 14 puntos. O sea, 14 pesos. Ok. Yo reemplazo esta, que está 17. Vale 4. Por lo tanto, me sale menos 4, me sale por 13. Ya tengo 9 distintas. ¿Tú? Tú yo tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 distintas. Se acabó. Listo, se acabó la ronda. Entonces, ahora la plata se transforma en puntos. Yo tengo 10 pesos. Avanzo un punto más. Ah, por 10 es un punto. Sí. ¿Tiene un punto más? Ah, no tengo. Muy bien, ya. Luego, yo tengo 9 distintas. 9 distintas son 45. Son como que tuviera 80. 80, 90, 100, 110, 120, 125, 124. 124. O sea, 224. Me he dado una vuelta. Sí. 224. Ok. Tú tienes 8 distintas, ¿cierto? Sí. Tienes 36. 65. 66. 76. 86. 96. Más 6. 96 más 6, 104. 204. 204, ya. Ahora, las multas por las cartas en la mano. Sí. Señorita, ya tiene una. ¿Y cuál era? Mira, 23. Sí, esa, por eso. Pero esa nunca la viste, la sacó tan. ¿Viste la comprado? Sí. Antes. De, no sé en qué momento te sacaste mal las cuentas. 5 para atrás. 1, 2, 3, 4, 5. 199. No llegó a los 200. Eso sería. No se suma nada más, ni una cosita nada. Por ahí, ¿no? No, nada, nada, nada más, nada más. 224 contra 199. Estuvo peleado hasta sí. Yo creo que la última ronda en que cometiste unos errores. Ahora, el error principal es haber sacado esa carta ¿Sacaste en la última ronda? Sí. Malo. ¿Pensaste que te alcanzaba la plata? Sí. No, que calculaste mal. Yo también estuve a punto de comprar esta, ¿te acuerdas que la había a punto de comprar? Antepenúltima. Mira, esta la estuve a punto de comprar, pero dije, no, me sale más a cuenta. Imagínate, esta vale. Vale 20. ¿Y cuánto me significa en puntos? Me sale 6 por 3, 18. 3 pesos por cada punto, más o menos. 3 pesos por cada punto. En cambio, los PAF me cuestan 2 pesos por cada punto. Entonces sí, dije, no, me compro uso los dos PAF. ¿Te convenía eso? ¿Verdad? Entonces, pequeño, hay que hacer pequeño análisis, sí, pero. Sí. Y más encima, tú si vas a sacar una carta esta de la mano, en circunstancias que tienes que ver si vas a pelear o no por la diferencia. Por la diferencia tienes que gastar a veces. Entonces, ahí también se te fue un poquito la cuestión. Bueno, pero perdiste en estas últimas dos rondas y perdiste con no haber tenido el requisito que lo vamos a mostrar. Ay, con eso ya hubiera ganado. Tal vez, todo cambia. 35 ¿verdad? Puntos son 5 cartas distintas, con nombres distintos. Perdí dos vueltas. Perdí estos puntos. Y perdiste los puntos azules. Perdiste los puntos azules. Los puntos azules. Una vez por lo menos. Dos vueltas. Perdí. Dos veces. Ah, no. No merece haber ganado. Bien, pero ¿qué te pareció en esta oportunidad este juego con las expansiones versus bueno, el juego sin las expansiones? Bueno, lo quiero volver a jugar. Ah, muy bien, ¿viste? Excelente. Porque ahora ya. Eso sigue todo. Sí. ¿Cómo decimos? Cambio fuera. Cambio fuera.